Este año 2024 que estamos transitando es muy especial para todos los que somos parte de Canal 2. Nuestra casa, nuestra familia está cumpliendo 30 años y es por ello que hemos decidido realizar una serie de programas especiales abriendo a todos ustedes nuestro archivo de 3 décadas. Sí, han sido 30 años con mucho registro de estar presente en acontecimientos, en hechos que han sido noticias, en diferentes tipos de vivencia, y todo esto lo queremos compartir y volver a vivir a través de nuestra pantalla. Vamos a comenzar en el día de hoy con un programa muy especial dedicado a la diva de los almuerzos, sí, a ella, a Mirtha Legrand, que ha tenido siempre una relación muy especial con la ciudad de Mar del Plata. Ha dicho que es una ciudad que ama, que admira, que es una de las ciudades más lindas del país. Y claro, durante muchos años ha hecho sus almuerzos en vivo desde aquí. Siempre está presente en Mar del Plata, presenciando espectáculos de teatro, recibiendo el cariño de la gente y también devolviendo este cariño. Nos vamos al año 1998. En dicha época, los almuerzos se realizaban en vivo desde el Hermitage Hotel. También allí, en el año 1998, el 23 de febrero, celebró su cumpleaños rodeada de amigos, de familiares, de personalidades, también del anfitrión Florencio Aldrey. Y de esta manera queremos entonces poner en valor nuestra historia para comprender también el presente. El programa de hoy entonces dedicado a lo que fue la celebración del cumpleaños de Mirtha Legrand. Y este es el momento en que la señora Mirtha Legrand accede al salón principal del Hotel Hermitage, Salón Versalles, en el día de su cumpleaños. Ahí va avanzando la señora Mirtha Legrand, que recibe el saludo de toda la gente. Aquí estamos observando cómo se traslada. Y ya Juan Carlos Vilches del escenario está también presentándola, mientras Mirtha se va desplazando hacia el escenario principal de este salón. Acompañada por el dueño de casa, Florencio Aldrey Iglesias, la señora Mirtha Legrand de Tiner ya se acerca a la mesa imperial con el aplauso de todos para recibirla. María Delia, entonces. El cumpleaños de la señora Mirtha Legrand es todo un acontecimiento. Permiso. Porque la señora es la máxima estrella de la televisión argentina. Permiso. Y porque además este acontecimiento es muy importante para dos instituciones de Mar del Plata. Es un abrazo solidario. Un abrazo solidario con una respuesta contundente. Gracias, María Delia. Florencio Aldrey Iglesias, dándole la bienvenida entonces a Mirtha Legrand.
por favor, señores. Señoras, señores, muy buenas noches. Quiero agradecerle muy especialmente a todos ustedes por haber colaborado para poder tener estas dos ambulancias para estas dos instituciones y gracias al aporte de todos ustedes. Muchas gracias, señora Mirta Legrand, por todo lo que has hecho por Mar del Plata. Muchas gracias a todos. Muy bien, entonces, posando para los fotógrafos, Mirta, en este día inolvidable de su cumpleaños, donde vamos a hacer entrega, gracias a la solidaridad de todos los presentes, de dos ambulancias totalmente equipadas. Entonces, Mirta, si quiere hacer el agradecimiento en el escenario para que toda la gente la vea. A los fotógrafos, por favor, si la dejamos pasar. Mirta, entonces, al escenario. Y recordamos entonces que tenemos dos ambulancias, cero kilómetro, totalmente equipadas, gracias a la solidaridad de todos ustedes, que serán entregadas esta noche al Hospital Intersonal y también a la Obra Social de los Pescadores. Yo no tengo nada que... Ya viene la señora Mirta Legrand, brillante como siempre, Mirta, esta noche más que nunca, ¿eh? Una noche de un abrazo solidario, decíamos, con una respuesta contundente, que es la presencia de ustedes. Señora Mirta Legrand, feliz cumpleaños. Muchas gracias a todos, buenas noches. Muchísimas gracias por esta presencia de ustedes que realmente es espectacular, maravillosa. Muchísima gente. Qué lindo, se ve todo desde acá, una maravilla. Bueno, vamos a vivir una fiesta, pienso yo, inolvidable. Primero quiero agradecer la presencia de todos ustedes, del señor Intendente de la Ciudad de Mar del Plata, para quien pido un aplauso, el señor Aprile. Muchas gracias, señor Intendente. Para el señor Aldre Iglesias, que ha sido el factotum de todo esto, que nos brinda su hotel, su hospitalidad. Ha trabajado de una manera impresionante para organizar las mesas. ¿Han visto qué lindas están las mesas? Preciosas. Y yo les quiero agradecer muchísimo, bueno, que hayan asistido a esta convocatoria tan importante, tan impresionante. Yo calculo 1000 personas aproximadamente esta noche la asistencia. Y además quiero que sepan que esto del cumpleaños es accidental. Que lo pasen por alto, si es posible, no, mentira. Como dice mi hermana, que es muy inteligente, una de dos, o cumplís años o te morís. Mejor cumplir, desde luego que sí. Esa es una buena filosofía de vida. Bueno, quiero decirles que ya hemos comprado las dos ambulancias, que esto es una fiesta, bueno, de colaboración, es un beneficio que hemos hecho. Les cuento cómo se origina esto. Hace aproximadamente 20 días, no, un mes, me dice el señor Aldre Iglesias, Mirta, te queremos agasajar, hacerte una fiesta de cumpleaños. Quiero que sepan que hace muchísimos años que yo no festejo mi cumpleaños en Mar del Plata. Entonces, bueno, me pareció linda la idea, le dije, bueno, estoy de acuerdo. Y inmediatamente lo pensé y dije, mira, ¿qué te parece si hacemos la fiesta? Y hacemos una gran cena, show, a beneficio de dos entidades benéficas. Y de común acuerdo elegimos el Hospital Intersonal de aquí de Mar del Plata y la Obra Social de los Pescadores. Así que gracias a la presencia de ustedes, señores, hemos comprado dos ambulancias equipadas, totalmente equipadas, ¿eh? Con alta tecnología, ¿eh? Una maravilla. Los que han visto mi programa de hoy habrán observado la maravilla como están equipadas. Bueno, y quiero decirles que estoy muy feliz, que estoy muy feliz porque hoy está mi hermana Silvia Goldi para nosotros conmigo, mi melliza, mi gemela. Miren qué bonita está. Mi gemela preciosa que... Bueno, actuaba con el nombre de Silvia Legrand, como ustedes saben muy bien. No hemos tenido muchas oportunidades para festejar los cumpleaños juntas, ella con su familia, yo con la mía, yo a veces en Punta del Este, ella en Buenos Aires, pero Mar del Plata nos ha reunido, qué suerte. Y además quiero decirles que
que mi vida ha sido una vida maravillosa, una vida asignada por la buena suerte, por la felicidad, por el trabajo y por hacer lo que realmente me ha gustado siempre, que es esta profesión maravillosa. Yo siempre digo que todo lo que soy se lo debo al público de mi país, absolutamente todo. Pero también quiero que ustedes sepan que yo, Mirta Legrand, les he dado mi vida. Bueno, vamos a disfrutar, vamos a comer bien, a tomar bien, a divertirnos, a bailar. Tenemos un show sensacional, tenemos un desfile con actrices que se han prestado inmediatamente a desfilar. Así que esto va a ser una noche de fiesta. De verdad, señores, una noche inolvidable. Disfrutemos, seamos felices, porque, señores, la vida es corta y vale la pena ser vivida. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Gracias, Mar del Plata. Todo mi amor para ustedes y para todos mis amigos, ¿eh? Muchísimas gracias. Chau, chau. Señoras, señores, vamos a comenzar el desfile de figuras por este escenario. Es el cumpleaños de la señora Mirta Legrand de Tiner. Este hombre estuvo muchas veces en su mesa para hacernos reír, para hacernos pensar y para mostrarnos mucho de ese ser argentino que a veces desconocemos. Es más argentino que el dulce de leche y más noble que el mate amargo. Señoras y señores, recibimos con un aplauso cariñoso y afectuoso a Luis Landricina. Bueno, Mirta, feliz cumpleaños. Y si me permite, a la señora Silvia también, porque supongo que con diferencia de cuánto, Nación. ¿10 minutos? ¿Eh? Villa Cañá. ¿Ahí fue la cosa? Ahí fue. Yo recuerdo una cosa que usted dijo, que volvió a los años y aquel umbral de mármol que le parecía tremendamente grande, cuando volvió al tiempo, le parecía chico. Porque esa es la dimensión de las cosas cuando uno es chico. Aquel aparador que parecía un edificio en propiedad horizontal, y después era nada más que un aparador, pero el dulce estaba precisamente en el último piso, siempre. Y seguramente volver al lugar y encontrarse con familias, con apellidos que le son comunes a la memoria. Hay mucha distancia de aquel día en que nacieron ahora, y ha corrido mucha agua bajo el puente, pero lo importante es saber que Mirta es una estrella que logró, como dijo, a fuerza de dar la vida, el respeto, la consideración, la admiración, el cariño de toda la gente. No estoy por casualidad acá, sino por causalidad. Yo tendría que estar actuando acá hoy, hemos corrido los lunes clásicos de Landricina en el Hermitage para mañana martes, que terminamos la temporada acá por la costa. Agradecer también a la gente de Mar del Plata y a los que vienen a Mar del Plata por el cariño dispensado. A don Aldrey, que él suele decir que la gente viene a ver esta araña y que de paso me ven a mí. Y sé que entre ustedes hay gente que sabe quién soy y otros deben estar mirando así, ¿qué hace este tipo?
Soy un narrador de usos y costumbres que se nutre de las cosas que genera el propio pueblo. Yo suelo decir que el primer gesto del humor popular es la puesta del sobrenombre. No se necesitan libretistas ni autores teatrales para eso. La gente en el campo pone sobrenombre. La gente en el pueblo, en el club, en la escuela. Los primeros sobrenombres eran casi sobresalientes físicos del compañero. A mí me decían el Tero porque tenía canilla finita, cara con mango porque era narigón. Al gordo Grimaldi le decíamos botella de pomelo porque tenía toda la pulpa en el asiento. Después venían los sobrenombres ya más grandes, son más ácidos porque tienen que ver con las conductas. Ahí en Gualeguaychú hay uno que le dicen hijo único porque cuando le van a cobrar dice no tengo hermano. Y es parte del ingenio. Hay otro al que le dicen pan fresco, también por lo mismo, porque cuando le van a cobrar, dice, la mujer dice, recién salió. Y estaba saludando de paso a un político como el doctor Masaccesi. Y entre los políticos hay humores, se gastan sobrenombres. En el pueblo tenemos uno que le dicen papa verde porque ni pañoqui sirve. Y hay otro que le dicen queso rallado porque está por encima de los ñoquis, ni va a cobrar, manda a cobrar. Bueno, pero lo mío va a ser breve porque el desfile es largo. Yo recordaba recién cuando lo vi al maestro Blumetti, yo empecé actuando en la confitería París, entre un número infinito de gente, yo era un número más. Y veía desde enfrente el Hermitage que anunciaban los números con cena show, yo decía, qué lindo debe ser estar ahí. La vida me premió con esto. Primero, como decía Vilche, haber sido invitado alguna vez a la mesa de la señora Mirta, y que don Aldrey un día me dice, ¿no quieres venir a trabajar al Hermitage? Y le digo, mira, acaba de fallecer el hombre con el que teníamos un compromiso de palabra, y estaba Tari ahí, mi representante. Entonces le digo, ¿podría ser que empecemos este año? Dice, tú te escuchaba decir que tú te has criado con un gallego, un tal Rodríguez, y que él era hombre de palabra. Digo, sí. ¿Te alcanza con esta mano? Bueno, y nos dimos la mano hace un montón de años. Y ese es el contrato que hemos firmado con don Aldrey. La palabra. Que es una de las cosas que pareciera que está en retirada, pero que todavía hay gente que permanece fiel a sus conductas, y don Aldrey es uno de esos. Así que yo quiero agradecer esto también. Cuando me remontaba a Villa Cañá, ese que anda por ahí es mi nieto Mirta, está un poco incordioso, porque es inquietito Jiménez. Y me remontaba a la fiesta de los pueblos, que no se pueden parecer a esta, porque no puede haber colado acá, porque te controlan en la puerta. Y la gente que es del Mar del Plata de marzo para adelante, que vive como en su casa, sin que venga gente afuera, viven en intimidad Mar del Plata. Es así. Y las fiestas deben haber sido igual. Y había esa costumbre antes de colarse, sobre todo en los casamientos. Y había una fiesta muy importante y el dueño de casa le pareció que eran demasiado los invitados. Y dijo, a ver, pare la orquesta, che. A ver, los invitados del novio para acá y los invitados de la novia para acá. Y se armaron en dos bandos, ¡rum!, se abrieron. Dice, bueno, arrajen todo porque esto era un bautismo. Muchas gracias, lo que viene va a ser mucho mejor que esto. Buen provecho, feliz cumpleaños, Mirta. Muchas gracias a don Luis Latricina y qué lindo, ¿no?, poder encontrarnos para divertirnos, distendernos, y yo creo que lo merecemos, porque la vida está hecha de cosas lindas y de otras que no son tan lindas y no escapa a nadie, ¿no es cierto? Así que en esta noche nos hemos propuesto disfrutar a pleno y ha llegado el momento de presentarles
a una voz encantadora, dulce y a una presencia que a las chicas, a las damas en general, les va a gustar mucho. También a los hombres, ¿por qué no? Señoras y señores, con ustedes en esta noche, Sergio Denis. Sergio también en la noche del cumpleaños de la señora Mirta Legrand, con ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Mirta? ¿Bien? Te mando un beso enorme. Me cuesta decirte lo que voy a decirte, pero a lo largo de toda mi carrera, en los momentos más grandes y en los momentos más difíciles, siempre te sentí a mi lado. Y cuando me invitaron a cantar esta noche aquí, no podía estar ausente, así que es una alegría enorme. Estoy un poco nervioso, pero igual. Te mando un beso gigante. Te deseo que lo pases muy bien. Un beso grandote. Ya llega la música, Mirta. En cualquier momento llega. Estamos buscando al cineasta que se nos perdió. Te lo sentí.
a empezar, volverme a enamorar, a enamorar. Como quisiera volver a empezar, pero yo nunca supe más de ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Y me voy a despedir ahora porque hay muchísima gente esta noche que tiene que pasar por este escenario con una canción que si ustedes tuvieran ganas de acompañarme, realmente me gustaría mucho. Es un tema de hace muchos años, cuando éramos chicos, bailábamos. Estas canciones, por ejemplo, esta canción. Vamos, gracias. Si alguien tiene ganas en su lugar de bailar un poco, disfrutemos este momento. Gracias. Muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos paniza. El pañuelo colorado no te ponga, porque en la iglesia te canaliza. Un paseo de la plaza, para la vuelta fuera de tu casa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va el coro. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te pido que vayas a misa. Que te mande un novio todos los domingos, todos los domingos. Por eso te pido que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Pedile a San Antonio que te mande un novio todos. Muchas gracias. Los domingos, ¡oh! ¡Hey! Todos los domingos. Muchas gracias. Esta muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa. El pañuelo colorado no te ponga, porque en la iglesia te canaliza. Un paseo después por la plaza, para la vuelta para ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. ¡Va! Una que otra mirada va, mirada viene, todo se va. ¡Va! Por eso te pido que vayas a misa. Bien, gracias. Pedile a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, todos los domingos. Por eso te pido que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Pedile a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, bien, todos los domingos. Por eso te pido que vayas a misa todos los domingos. Pedile a San Antonio que te mande un novio todos los domingos. Por eso te pido que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Pedir a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, todos los domingos. Y si uno por semana te parece poco, todos los domingos que te mande más. Gracias, buenas noches. Todos los domingos, que pase una fiesta lindísima. Esta sala luce como nunca. Gracias a todos, un beso grande. Buenas noches.